Hola, Mr. Flora here, coming to you with Mr. Breitenbaugh's room. We did a nice little kids rock lesson about brands and products, and then we allowed the students to take those brands and products and improvise some rap. Joining me here today are two of our bilingual sixth graders, and they're going to improvise to some brands that are at the board here. Quick look at the brands. Hey, you guys ready? You want to show us some bars? Yes, sir. Uno, dos, tres, listo. La mejor del mundo por Barcelona, te lo digo porque yo voy pa' Madrid cualquiera, día huevo taquis, como muchos taquis, te lo digo porque yo voy a Madonna y me lo como. Bueno, bueno, Miguel, ¿por qué te vienes de aquí? Esos zapatos de Nike parecen que están de, como el de Rayo McQueen. Te digo esto, Miguel, porque yo juego en mi Xbox y juego al Fortnite. Tengo mi teléfono por una cosa, para darte una cosa, una humillación. Porque yo no juego limbo, limbo juegas tú, porque tú te caes con vino. Bueno, bueno, Miguel, pero por lo menos voy a andar todos los días de mi casa hasta allá. Juego en online y al teléfono, soy muy adicto al Fortnite y a mi tati novio, pero tú ocupas una meta. Te maldita. Tengo mi micrófono, tengo un audífono para darte una paliza. Tengo un martillero para darte todo. Hey. Te voy a martillar como fuerte, muy deprisa. Bueno, bueno, Miguel, pero te estás poniendo muy rudo. Yo te voy a decir esto antes que te mande con Luthor. Bueno, aunque Luthor esté pelón, tú te pareces a un mono. Oh. Hey. En la escuela soy el mejor, tengo notas para darte una paliza y te dejo más una vez. Te voy a dejar una paliza, pero con tu, y te voy a reventar con un palo en la cabeza. Tú eres una hojalata que lo comparan con una rata, por lo menos yo no juego al Minecraft. En mi Xbox yo solo paso jugando Fortnite, por eso es que agarro mis iPhone y me los pongo y te doy con una olla, olla. Con una llena olla, oye, la olla quiere saber que existe, por eso es que yo tengo el teléfono original, tú tienes un play, por eso es que los míos son muy original. Desde el asma, ¿cómo está terminando? Bueno, bueno, ya me voy a poner maduro, con esta acabo porque pareces que eres muy maduro, pero te voy a quitar lo que se llama madurez, yo te voy a decir esto, calvadez. Por lo menos yo conservo mi pelo. Miren la cabecita de mi amigo que ya se queda sin pelo. Pelo. Oh, ya. Ya. ¿Ya? Yes. Sí. Bye. Bye, bye.